Mati, te quiero consultar lo siguiente, porque digamos, el barbijo es algo que uno hace para preservar a los demás, también si querés para preservarse uno, pero por ejemplo, yo para manejar adentro del auto no me lo pongo. ¿Es necesario tenerlo puesto cuando va uno solo en su vehículo? No, obviamente que si vos vas solo en tu auto no podés contagiar a nadie, no podés contagiar al volante, por lo cual ahí tranquila. A lo sumo, si querés, cuando te bajás tirás esa solución desinfectando por si alguien más usa el auto. Pero si estás solo en tu casa, tampoco tenés que andar con barbijo. Sí, el taxista. Claro. El taxista sí, aunque vaya solo, porque después cuando sube a alguien puede... Claro, porque el taxista hablar, por ahí claro. Elimina el virus claro. En el ambiente. El taxista que va a tener muchos acompañantes, ahí sí. Pero Diego, recién claro. Hablábamos del tema de los reactivos, ¿no? Si, cuando estaba por empezar el programa nos contabas que el 70% de los pacientes son asintomáticos. A ver, eso ¿qué nos preocupa más? ¿El 70% de la población que puede generar los casos graves o solo los casos de esas personas que están en una situación grave? A ver, este estudio fue un estudio que hicieron de todos los extranjeros que vinieron, se testearon 2.400 extranjeros. O sea, los agarraron, le hicieron el test. El 3% dio positivo, que es más o menos 64. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A partir de hoy, barbijo obligatorio, Cantigre. Sí. Sí, me parece bien. Y bueno, yo laburo acá en el municipio, así que parece bien para protegerse uno y proteger a los demás también. ¿Es barbijo casero el tuyo? No, me lo dieron en el rol. Muy bien. ¿Y tu familia también ya tiene su barbijo? Sí, tratan de... Igual son pocos los que salimos. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias, Mati. Sí, perdóname, Diego. No, entonces, de esos 64 que dieron positivo y tenían coronavirus, dos terceras partes, o sea, 42, no habían tenido síntomas. Entonces, la gente que está en la casa, que te está mirando con tanta atención, tiene que saber que te podés contagiar de alguien que no tiene ni una vez tos. Claro. Entonces, eso es lo grave, que debe haber un montón de gente que lo está contagiando. Pero ¿qué pasa y eso con es lo que esa no queremos gente? Que pase. Eso es lo que yo digo. El problema por eso es yo ese. Creo que los testeos masivos son importantísimos, porque que a mí me contagie a alguien que no haya tenido ningún síntoma no quiere decir que a mí no me termine matando. Exactamente. Por eso es la cuarentena. Por eso, salga. Es tan importante que nadie salga. Exacto. Porque si yo soy asintomática y ando por todos lados, exacto, ando contagiando. Ahora, Diego, ¿el asintomático corre riesgo su vida siendo asintomático? No, porque fíjate que no tiene ni síntoma. Esos son generalmente los jóvenes. Ok, pero no es que de un día para el otro está en el proceso y tac, y puede morir. No. No, el asintomático lo llamamos a la persona que lo incubó, que lo tiene y que no desarrolló ningún síntoma. Pero sí, lo tuvo, lo pudo haber trasladado. Y lo contacta. Y ya es inmune a futuro. A futuro genera sus defensas y elimina el virus. Te hago esta pregunta puntual porque leí esta mañana un artículo que decía que en China justamente 51 casos que se habían curado se habían vuelto a contagiar. En Corea. Eso te está estudiando a ver si te podés reinfectar. Ajá. Y está en estudio. No es lo más común, pero está en estudio. Okay. Ahora, si la definición de caso sospechoso o caso que se testea es acotada, sí, y un 70% estamos diciendo son asintomáticos, ¿el número que todos los días se publica sobre la cantidad de infectados es real? Digamos, indudablemente que va a haber muchísimos más infectados. Yo diría que de ese estudio dio el 70%. A nivel internacional se dice en Corea, por ejemplo, que el 20% ha sido asintomático, que es un número más real. Ese fue un trabajo específico. Claro. Entonces, obviamente que si nosotros testeáramos mucho más y por ahí a las personas que tienen un poquito de tos, o el caso que les conté, una persona conocida que dejó de oler y lo único que tuvo es dejó de oler. Claro, se hizo el estudio y le dio positivo. Mm. Entonces, en esos casos, obviamente, se calcula que hay 5 a 10 veces más casos de lo que dicen los contagiados. ¿Qué pasa con el tema conjuntivitis? Que también leí que habían algunos pacientes que habían presentado síntomas de conjuntivitis y terminaron dando positivo. Muy buena pregunta. A ver ahí, ¿cuál es el síntoma más preponderante? Tos. Ajá. Tos y fiebre. La tos y la fiebre, el 89% tiene fiebre en algún momento, pero a veces no de inicio, por eso ahí es la pregunta, che, yo por ahí tengo mañana fiebre, pero hoy lo puedo tener y por ahí sí. Claro. Segundo, tos, 70% tos. Entonces, con esos dos, ¿cuánto tiene conjuntivitis? 1%, casi nada.
¿Cuánto tiene diarrea, que es un síntoma que le estamos dando poca bolilla? Sí. 13% más o menos. Más que la conjuntivitis. Pero mucho más que la conjuntivitis. Si vos llamás al lugar, no sé, porque hay tanta información que ya estoy mareada la cantidad de números, pero vos llamás y decís, hola, sí, yo tengo diarrea, me quiero hacer el test, no te lo hacen. No o te yo no, o yo tengo conjuntivitis y dolor de cabeza, no te lo hacen. A ver, repasemos cuándo te hacen el test. Ustedes ya lo saben. ¿Cuándo tenés? Fiebre. Fiebre y tos. Un síntoma más que puede ser tos. Olfato. Ayúdenme. No, el olfato no. El olfato es muy sugestivo, pero no entra dentro de esta definición. Pero recién te hablabas de una persona que se lo hizo por el olfato. Sí, pero eso fue para un estudio epidemiológico porque estábamos pensando que lo tenía y lo tuvo. No es que cualquiera pero que... Para no que la gente no se confunda, ¿cuándo te lo van a hacer? Si tenés fiebre, más de 38 más. Tos, dolor de garganta. O dificultad para respirar. Bien. Y el dolor muscular es ese desgano eso no entra dentro del caso sospechoso. Ahora, lo que vos decís, Leo, es muy cierto. Las personas que lo tienen sienten como que les pasó un camión por encima. Claro, Fatiga y dolor muscular es como mucho cansancio. De hecho, la otra vez cuando hablábamos con Ori Sabatini, que no tuvo fiebre, solo tuvo un ratito en un momento y en noveno día de cuarentena recién le dio positivo. Pero me acuerdo que Katy Conté decía, no, está bien, Ori, lo que pasa es que está muy cansada. Y nosotros decíamos, bueno, debe ser el estrés, que es que vos sabés que cosa del encierro. Es que se mezcla todo, Finalmente le dio positivo. Es que no tuvo fiebre. Y fíjate que Dybala lo único que decía es que no podía correr tanto como corría siempre. Lo que sucede es que en muchos casos de gente deportista o joven o que entrena mucho, justamente por toda esa pila extra que tiene, por ese colchón energético que tienen, muchas veces pasa eso, solo sienten un gran cansancio, pero hay muchos casos de eso. Y sí, por ejemplo, te digo España, hay una amiga, Elo, amiga de mi hija y amiga mía, joven, en España dijo, uy, ¿sabes qué? Me llama, empecé con un poquito, yo no tengo asma, pero empecé con un poquito y ¿sabes qué? No huelo la comida, dos cositas mínimas. No tuve ni fiebre ni nada, pero ¿sabes qué? No voy al sistema de salud porque me dicen que no soy de riesgo, me dicen que me quede en mi casa. Y acá pasa lo mismo. Coronavirus, y acá pasa lo mismo, hay un montón de gente que escribe diciendo lo mismo. Tengo fiebre, tengo tos y bueno, espere. A ver, vamos. Bueno, ahí se volvió. Lo que pasa es que a mí me parece que es como hablamos siempre, siempre todo va cambiando y siempre. Digo, es lo del barbijo, lo de no. Mi mamá estuvo con un poco de fiebre, estuvo con un poco de tos, llamó al 147 porque es el interior, y ahí, bueno, no, finalmente no era una gripe, ¿no? Esto fue al principio. Y digo, me parece que también es como, bueno, no se puede hacer todo el tiempo a todo el mundo, porque si no es una locura. Digo, yo tengo a mi cuñado que trabaja en el sistema de salud de Entre Ríos, y la cantidad de llamados por día que hay es una cosa impresionante. Entonces también hay que ser cuidadoso para no saturar a los servicios de emergencia. Un dato importante, que hoy en día el protocolo a veces cambia y, por ejemplo, una de las prepagas más grandes que es una de por ahí, que no la voy a mencionar, ya tenés que llamar a la prepaga y no al 147 o al 107. ¿Llamás a tu prepaga? No, yo conozco de una que es la más afiliados tiene, que vos llamabas al 107 y te dice, no, ahora cambió, llame a su prepaga y el que activa el protocolo es la prepaga. Y un dato que... Y es mejor. Y sí, porque desaturó el 107. Es que si dato que es importante, no te podías comunicar. Claro, que en esto... Si una persona tiene esto, porque hay un montón que van a tener fiebre y tos, y se activa el protocolo, generalmente la vienen a buscar, te van a hacer en un hospital o en un sanatorio el hisopado, y si vos sos joven o no tenés síntomas, te van a mandar a un hotel. Pero recibo muchos llamados diciendo, Diego, me pusieron en un hotel y a mí no me dijeron que me iban a traer acá. Y yo no traje nada. Estoy sola, nadie me dice nada. Entonces, ahí es muy importante que si vos te activan el protocolo y te van a llevar, te agarres la valija, te pongas todo para 14 como días. Como si fueras a parir. Exacto, 14 días, te llevas la computadora, el celular, el cargador. Y libros. Y sabés que por ahí vas a estar 14 días en cuarentena. En realidad lo que es lo que pasa, te hacen el hisopado. Si da positivo, te dejan en cuarentena 14 días, posiblemente en un hotel, y si no, a tu